amigos, 7:36 en este momento se instala el primer Consejo Presidencial Comunal en el Estado Lara, es así como 471 comunas adquirirán la responsabilidad de ejercer un rol protagónico en la toma de decisiones sobre políticas públicas, económicas y sociales. Veamos. Sí, gracias por el pase. A esta hora nos encontramos en el Estado Lara, específicamente en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello, en donde desde bien, Andrés Eloy Blanco, en donde desde bien temprano se está realizando el primer Congreso Presidencial de Gobierno Popular con las comunas. Temprano llegaron representantes de más de 250 comunas en todo el territorio nacional, quienes en diferentes mesas de trabajo han estado discutiendo diferentes propuestas que la noche de hoy le van a estar haciendo llegar al presidente de la República. También desde bien temprano se encuentra en las instalaciones de esta universidad el ministro del Poder Popular para las Comunas, Reinaldo Iturriza, quien en un recorrido por cada mesa de trabajo discutió con cada uno de los voceros comunales los diferentes ejes de discusión de cada mesa. En el Estado Lara, recordemos que es el Estado en Venezuela que mayor cantidad de comunas tiene en el país. Vemos como hacen llegar diferentes personalidades del gobierno nacional, recordando que estamos en el primer Congreso Presidencial de Gobierno Popular con las comunas en Barquisimeto, Estado Lara, específicamente en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, con la presencia de diferentes voceros de más de 200 comunas a nivel nacional, quienes en diferentes mesas de trabajo han estado discutiendo propuestas que le harán llegar directamente al presidente de la República la noche de hoy, en compañía del ministro del Poder Popular para las Comunas, Reinaldo Iturriza. Estuvieron durante todo el día discutiendo diferentes ejes fundamentales para la consolidación del gobierno comunal. Vemos como con gran entusiasmo todos los presentes reciben a las diferentes autoridades que se están haciendo presentes la noche de hoy en este primer Congreso Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas. En el Estado Lara, como parte del Reincidencia en la Calle, se han estado desarrollando diferentes actividades en todo el día de hoy, en el marco de este primer Congreso. Representantes comunales se encuentran el día de hoy en diferentes mesas de trabajo, más de 250 comunas representadas con cada uno de sus voceros de todo el país se han hecho presente el día de hoy, recogiendo y discutiendo diferentes propuestas que le harán llegar al presidente de la República el día de hoy. Se tiene prevista la interacción de diferentes comuneros que durante la plenaria han discutido propuestas y resultados de estas mesas de trabajo. El Poder Popular, representado el día de hoy dentro de este primer Congreso realizado en Barquisimeto, Estado Lara. A esta hora nos encontramos en la sede, en el gimnasio cubierto de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco de Barquisimeto, Estado Lara, en el marco del primer Congreso Presidencial de Gobierno Popular para las Comunas. Diferentes mesas de trabajo debatiendo diferentes propuestas para que le harán llegar al presidente del día de hoy, en la noche de hoy, quien estará acompañado por la primera combatiente de la República, Cilia Flores, Carlos Osorio, por el Ministerio del Poder Popular, del Despacho para la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. También presente desde bien temprano, Reinaldo Iturriza, el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, que ha estado durante todo el día en la plenaria de la noche de hoy, que se estarán discutiendo los diferentes ejes de trabajo. Vemos cómo hace llegada el presidente de la República junto a la primera combatiente, Cilia Flores, recibido con mucha algarabía por todos los comuneros y comuneras que el día de hoy se han hecho presentes
en la sede de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco en Barquisimeto, Estado Lara, en el marco del primer Congreso Presidencial de Gobierno Popular con las comunas rumbo a la consolidación del Estado comunal, del autogobierno comunal. Voceros de más de 250 comunas de todo el país se han dado cita el día de hoy en la discusión de diferentes ejes de trabajo, en donde se desarrollan diferentes propuestas que se le estarán entregando la noche de hoy al presidente de la República. Vemos cómo es recibido por todos los comuneros y comuneras de toda Venezuela, que el día de hoy harán llegar sus propuestas y el debate que se dio en las diferentes mesas de trabajo. Estamos en Barquisimeto, Estado Lara, en el marco del primer Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las Comunas. El día de hoy en Barquisimeto, en el gimnasio cubierto de la Universidad Politécnica Territorial. Buenas noches a todos. Y a todas. Vamos a tomar de una vez el control del micrófono. Un aplauso al grupo musical que nos recibió con una zaragoza. Bueno, saludo a todos los comunas que han estado aquí trabajando en el Estado Lara. Ratifico mi saludo y abrazo amoroso a todo el pueblo del Estado Lara y de Venezuela entera. Hombres, mujeres, niños, niñas, hoy viernes, son las 7:44, ¿verdad? Vamos a pedir una cadena, que es bueno para que se vea cómo se instala el poder popular democrático de esta patria. Los consejos comunales, las comunas de toda la patria, trabajando, deliberando, construyendo decisiones, me avisan el momento en que entremos en cadena nacional. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Un saludo a toda nuestra amada patria, Venezuela, amada patria de los libertadores. Aquí estamos en Barquisimeto, Estado Lara, hoy viernes 18 de julio, 7:45 de la noche, viernes de gobierno de calle, viernes de trabajo, viernes en la noche, ¿verdad? Viernes en la noche hay que refrescarse, ¿verdad? Alguna gente tiene sábado y domingo libre, le doy el saludo a quienes van a prepararse para el sábado y domingo, compartir con su familia, a los estudiantes que están saliendo ya de vacaciones. Un aplauso a los estudiantes de Venezuela que están saliendo ya poco a poco en la primaria, en los liceos, universidades. Bueno, estamos aquí en Barquisimeto. Venimos a un acto bien importante también, de inicio de las obras, para el monumento a la Divina Pastora, para que la Divina Pastora siga llenando de bendiciones a nuestro pueblo, a nuestra patria. Hemos hecho un acto bien significativo y hoy, viernes, ha sido jornada de gobierno de calle, gobierno de eficiencia en la calle. Y nosotros quisimos venir al Estado Lara. Quiero saludar al comandante Reyes Reyes, jefe de la región de desarrollo integral del occidente del país. Saludar a los ministros,
compañero Reinaldo Iturriza, Ricardo Menéndez, Jaime El Trudy. Por allá está Carlos Osorio, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Quiero saludar, por allá está sentadita, calladita, la primera combatiente, Cilia Flores. Saludos solidarios y revolucionarios. Y bueno, a todos los compañeros, jefes militares, empezando por el general Vega, jefe de la Redi Occidente, al jefe de la SODI, Unión Cívico-Militar, nuestra gran y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias por estar aquí, siempre con el pueblo, siempre. Pueblo en armas, pueblo en uniforme, pueblo de corazón. Y a las comunas que han estado todo el día. Vamos a tener... vamos a tener una jornada, Reinaldo Iturriza, ministro, compañero, bien importante. Porque ustedes saben que yo estoy trabajando para un plan de transformación total del Estado y de los restos del Estado burgués que aún quedan por allí perviviendo, llenos de burocratismo, de corrupción, de indolencia, de lentitud, de abandono. Tenemos que cambiarlo todo, y la única forma de cambiarlo es con el pueblo consciente, es la única forma. Aplicarle la fórmula del pueblo protagonista, construyendo el nuevo Estado. Y como lo anuncié hace unos días atrás, bueno, uno de los pasos, entre otros pasos, de lo que yo he llamado el sacudón en el Estado, la revolución en la revolución, uno de los pasos fundamentales, vitales, fundamentales, es, así lo creo, instalar, constituir, desarrollar los consejos presidenciales de gobierno popular. Y hoy venimos a instalar el primer consejo presidencial de gobierno popular con las comunas. El primero, hoy, 18 de julio del año 2014. Ya hay un cronograma que anunciaremos para instalar los consejos presidenciales de gobierno popular de la juventud, de la clase obrera, de las mujeres, bueno, de todos los sectores sociales de nuestro país. Y en el congreso que se va a dar del Partido Socialista, también la UVC jugarán un papel muy importante en el protagonismo de la revolución del Estado. Para oír la voz del pueblo, como lo dice nuestro comandante aquí, lo que estamos haciendo es desarrollar el plan de la patria, el plan de la patria. Aquí yo venía, yo estoy llegando, se los digo, estoy llegando de Brasil. Estuvimos 2 días viviendo cumbres históricas en la creación del nuevo mundo, que parecía imposible ver como lo estamos viendo hoy. Ustedes vieron, ¿verdad? Se informó la cumbre, la primera cumbre histórica entre los países de las BRICS y UNASUR. Y algunos de ustedes se preguntarán qué es BRICS. Bueno, es un grupo que se creó en el año 2006 y que agrupa en proyectos de trabajo mundial, internacional, a los 5 países emergentes más poderosos que hay hoy por hoy en el planeta. BRICS. BRICS. B-R-I-C-S. BRICS. ¿Qué significa BRICS? Es la alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para desarrollar una nueva economía, para desarrollar nuevas relaciones internacionales. BRICS. Y el grupo BRICS se reunió en Brasil. Una vez que terminó el Mundial de Fútbol, le tocó reunirse lunes 14, martes 15 de julio, y el miércoles 16 de julio
se dio la reunión histórica, primera reunión entre la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR y los BRICS. Una reunión histórica, de verdad. De allí surgieron un conjunto de propuestas, proyectos, de alianzas, de paz, de cooperación, y ahí estuvo Venezuela llevando la voz de la revolución bolivariana. Me tocó llevar la voz del pueblo de Venezuela. Y ahora cuando venía en el avión de regreso, venía revisando el plan de la patria y cómo venimos nosotros cumpliendo este plan que escribió nuestro comandante Chávez en el 2015. Casi un profeta, ¿ves? ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir esto hoy, en el año 2014? Decía nuestro comandante Hugo Chávez en el plan de la patria, en el objetivo, en el quinto objetivo, por aquí está, no se me vaya a perder. Él ya visualizaba en el año 2012, cuando hizo el programa de la patria, ya visualizaba, aquí está, fíjense ustedes, en el objetivo número 4, el comandante Chávez, si ustedes pueden recordar, y estos temas son muy importantes para la cultura política, para la formación, para el conocimiento de nuestro pueblo, ya el comandante Chávez visualizaba, fíjense ustedes, cuarto objetivo del plan de la patria, un documento histórico único. Comandante Chávez planteó cuarto objetivo: contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica, entiéndase, de un nuevo poder mundial en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Esta es la política internacional de la revolución bolivariana. Y luego, este libro, bueno, yo lo llevo, ustedes saben, desde las épocas que estábamos con el comandante en todo el país, y ya se me está saliendo las hojas, tengo que arreglarlo. Pero a veces es más cómodo, fíjense. Objetivo 4, dije, ¿verdad? Bueno, cuando él desarrolla aguas abajo los objetivos, el 4.3, él dice lo siguiente, año 2012, hace dos años, poquito más de dos años, dice, 4.3, continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar, sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y ahí el comandante después desarrolla un conjunto de objetivos, como dibujando el futuro, como que él viajó al futuro y se regresó a contárnoslo y a dejarlo establecido como meta. Y ahí es donde nuestro comandante dice, 4.3.1, conformar una red de relaciones políticas con los polos de poder emergentes, es lo que estamos haciendo, con los polos de poder emergentes. 4.3.1, establecer una alianza con el grupo BRICS, año 2012, hace dos años. Repito, puño y letra de Chávez, año 2012, establecer una alianza con el grupo BRICS como núcleo que agrupa a los poderes emergentes fundamentales en la consolidación del mundo pluripolar. Maguará, pues. ...4.3.1.2... puño y letra de él, impulsar el acercamiento y la coordinación entre los nuevos mecanismos de Unión Latinoamericana y Caribeña, ALBA, UNASUR, CELAC y el grupo BRICS, con el fin de dar mayor contundencia a la voz de los pueblos del sur en la agenda global. Eso fue lo que fuimos a cumplir. 16 y 17 de julio en Brasil se cumplió los objetivos trazados por el comandante Chávez en el plan de la patria. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! 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 ¡Viva!
Y de ahí vinimos directo aquí a nuestra amada patria venezolana, aterrizando en Barquisimeto. Y hoy hemos venido a cumplir una tarea y otro objetivo. También aquí pudiera leerles no sé cuántas páginas donde el comandante nos escribió esta historia que nos toca vivir a nosotros. Esto que estamos haciendo de constituir por primera vez en la historia un consejo presidencial quiere decir convertir al pueblo trabajador que lucha todos los días en presidente y presidenta de la República. De eso se trata, ejercer el poder. ¿Y quién lo tiene que ejercer? El pueblo. Vamos a hacer un nuevo Estado. Ya basta del Estado burgués. Ya basta de los protocolos y la hipocresía y la burocracia y la mentira del Estado burgués. Vamos a hacer una revolución en el Estado y desde el Estado. Yo los convoco a eso. Convoco al poder popular. Convoco a la conciencia nacional, a la voluntad mayoritaria de los venezolanos y de las venezolanas. Los convoco a todos y a todas a que hagamos un nuevo Estado, para que tengamos una nueva sociedad y nos saquemos de encima cuánta perversidad, cuánto vicio que hay del viejo Estado. Por eso estoy aquí. Sé que este camino no es fácil. Nadie va a decir que es fácil, pero es el camino. Y tenemos que transitarlo, y los grandes constructores del nuevo Estado tienen que ser los hombres y las mujeres del pueblo que protagonizan el gran cambio revolucionario en este tiempo histórico que nos toca vivir. Bueno, yo sé que ustedes tienen todo el día aquí, han trabajado 4 mesas, tienen unos documentos, 4 voceros, y yo quiero darle la palabra al ministro, querido camarada, intelectual orgánico, como decía Granchi, intelectual orgánico del pueblo venezolano, Reinaldo Iturriza, para que, bueno, distribuya las responsabilidades para que hagan las propuestas que ustedes han trabajado. Yo vine aquí a escuchar, a oírlos, a aprender y a que tomemos decisiones en función del Consejo Presidencial del Poder Popular. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Buenas noches a los comuneros y a las comuneras que han estado trabajando todo el día aquí en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Queremos agradecer especialmente a sus autoridades por habernos cedido el espacio. Aquí están, presidente, las autoridades de la universidad. Bueno, fíjese, yo voy a comenzar leyendo, complementando la intervención de nuestro presidente, el objetivo 2.5.2 del Plan de la Patria. Establecer un sistema de comunicación permanente para escuchar al pueblo organizado y al pueblo despolitizado como parte del esfuerzo para la construcción colectiva del Estado socialista bajo el principio de mandar obedeciendo. Eso es letra del comandante, de nuestro comandante Chávez, presidente Nicolás Maduro, y es también lo que estamos haciendo aquí. Un esfuerzo coordinado por la vicepresidencia territorial, al mando de nuestro camarada, el ministro Ricardo Menéndez, y bueno, con mucha expectativa por ser este uno de los pasos fundamentales, la instalación del primer Consejo Presidencial del gobierno, en este caso el gobierno comunal, como parte de un esfuerzo que se inscribe o que apunta, que está orientado estratégicamente a la construcción de lo que usted ha llamado el sistema de gobierno popular. Nosotros estamos, bueno, como ya decía, aquí desde bastante temprano. Yo quisiera resaltar, presidente, la composición del auditorio del día de hoy. Aquí están presentes, o aquí fueron, a este espacio fueron convocados las instancias de autogobierno de las comunas registradas. Y específicamente los compañeros y las compañeras, un vocero o una vocera de un espacio concreto, que es el Consejo Ejecutivo de las Comunas Registradas. Aquí están los consejos ejecutivos.
Como usted sabe, cada una de las comunas registradas tiene que conformar sus instancias de autogobierno para hacer realidad el autogobierno popular. El Consejo de Planificación, el Consejo de Economía, su Parlamento. Uno de los espacios fundamentales es el Consejo Ejecutivo. No todas las comunas registradas tienen constituidos sus órganos de autogobierno que sirva este histórico acto de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal como una invitación abierta a las comunas que están morosas todavía con sus comuneros y comuneras para que se pongan al día. Consolidar las comunas pasa por constituir los órganos de autogobierno, para que las comunas no se nos conviertan en comunas de papel, para que la democracia se ejerza en el territorio de las comunas. Y para eso es fundamental que funcionen las asambleas de ciudadanos y ciudadanas y que funcionen cabalmente sus órganos de autogobierno. Yo tengo que comenzar a hacer ese reconocimiento, presidente. Esto es un auditorio muy cualificado políticamente. Ellos han estado... Nosotros creamos las condiciones por instrucción suya para organizarnos en la fecha que usted instruyó, en el lugar que usted instruyó, en la ciudad que usted instruyó. A partir de ahí, la manera como se ha venido dando las discusiones en cada una de las mesas de trabajo, asociadas ellas, 17 mesas de trabajo, asociadas ellas a 4 comisiones de trabajo, ha corrido por cuenta de nuestros comuneros y nuestras comuneras. Lo que está allí, que lo tenemos acá, ese documento con conclusiones, son conclusiones derivadas del debate de nuestros comuneros y comuneras. Este es el documento, ¿no?, que me entregaron. Hay conclusiones en 4 puntos, ¿verdad? El primer punto que trabajó una de las mesas es el eje temático jurídico-político. El segundo, bueno, aquí hay un conjunto de recomendaciones que las estaba leyendo. El segundo es el eje temático social-cultural también. El tercero, el eje temático territorial. Y el cuarto, mira, tiene público el eje territorial. Y el cuarto, uno que es vital, el eje temático económico productivo, la revolución económica, derrotar la guerra económica. Yo les voy a proponer, Reinaldo, que vayamos combinando. Vamos a combinar la exposición del vocero que ustedes colocaron para que hiciera la exposición central y un pase a una obra de gobierno de eficiencia en la calle, ¿verdad? Mostramos una cosa y mostramos la otra. La reflexión, la acción, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aprobado, pues. Dale, Reinaldo. No, presidente, ya no queda más sino darle la palabra a nuestro vocero y vocera. Vamos a comenzar por aquí, por la izquierda. Por el compañero, déjame ver ahí. Carlos Alvarado, vocero de la Mesa de Trabajo Territorial. Adelante, Carlos. Carlos Alvarado nos va a exponer cuál es el temático. El territorial. Bueno, vamos a dar la palabra a Carlos Alvarado en el eje territorial, la mesa de trabajo que ustedes desarrollaron. Y alguien que me diga en este mundo si esto que estamos viviendo no es democracia, no es libertad, no es diálogo al máximo nivel que jamás se haya visto en un país. Alguien que me lo diga, si esto no es democracia verdadera. Pa'lante, Carlos Alvarado. Socialismo, exactamente. Esto es socialismo, que es la única forma en donde la democracia puede de verdad expresarse con toda su magnitud humana. Tienes razón. Carlos. Primero que nada, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y a todo el pueblo comunero que está aquí presente, a usted, presidente, los ministros, a todas estas personas que estamos haciendo revolución. Usted lo dice, nosotros los voceros, unas personas vienen del Táchira, otros vienen de Apure, yo vengo de Espino, y es este proceso protagónico y participativo que nos permite estar sentado aquí con usted, presidente, con los ministros, para que debatamos los temas necesarios para implementar la revolución en este país, o sea, para darle continuidad al proceso revolucionario que nos dejó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Primero que nada, yo quisiera
dar la solidaridad a nombre del pueblo venezolano y al pueblo comunero del pueblo palestino. Nosotros tenemos que denunciar, debemos denunciar al pueblo genocida de Israel. Paren las matanzas de hombres, mujeres y niños y ancianos en la franja de Gaza. Por favor, paren esa matanza. En lo concreto con el tema, partiendo del reconocimiento al gobierno nacional por todo el apoyo dado al poder popular y a la consolidación de las instancias de autogobierno comunal, y luego del hecho histórico que representa esta gran jornada de trabajo del pueblo, asumiendo la construcción colectiva de sus procesos, nos permitimos a continuación presentar la siguiente propuesta. Consideramos importante la redacción del instrumento jurídico que avale y norme la georreferenciación de las comunas, ley de territorio comunal. Asimismo, planteamos la necesidad de reformar la ley de tierra, de manera que ésta reconozca la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras entregadas a las comunas. Exhortamos al camarada presidente Nicolás Maduro a instrumentar esta propuesta por vía habilitante. Por otra parte, proponemos la integración de este Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las comunas al Consejo Nacional de Planificación, a fin de garantizar la eficiencia del sistema integrado de los planes de la nación y el reconocimiento como instancias de autogobierno del poder popular por parte de todas las instituciones que hacen parte de los distintos niveles del Estado. Antes de que termine, una pregunta. Carlos Alvarado, ¿no? De Ospino. Espino, sí. Guari. Juan Alvarado. Carlos. ¿Quién dijo Juan? Le dicen Juan. De Guárico. Mire, la primera parte le estaba preguntando al ministro Reinaldo Iturriza. Yo después opino sobre las otras propuestas, pero esta quiero entenderla bien. Consideramos importante la redacción del instrumento jurídico que avale y norme la georreferenciación de las comunas, ley de territorio comunal. Si me lo pudieras explicar un poco mejor para entenderlo bien. Bueno, las comunas somos entidad político-territorial. ¿No es así, presidente? Correcto. Entonces, ¿qué queremos? Uh-huh. Que se referencie bien nuestro ámbito geográfico. Nosotros nos referimos a un ámbito geográfico específico. Correcto. ¿Y hoy eso lo norma qué ley? Y ustedes proponen que se cree una ley del territorio comunal, una ley de carácter geográfico. Exacto. Bueno, aquí tenemos a uno de los geógrafos más estudiosos de este país, aquí lo tienen, Ricardo Menéndez. Yo lo encargo a él de esa ley. Aprobada la propuesta. Vamos a hacerla. De acuerdo. Bueno, perdona que te haya interrumpido. Continúa. Finalmente, consideramos que este Consejo Presidencial, como espacio de acción permanente, debe ser el responsable de garantizar el acercamiento, así como el control y seguimiento de las políticas de los ministerios orientados hacia las comunas. Eso es necesario, presidente, que nos acerquen los ministerios a las comunas. Nosotros no somos extraterrestres, somos comunas y nos deben respeto. Muchas gracias, Carlos. Por último, presidente. Carlos Juan. Por último, el domingo exhorto a toda la militancia del PSU que vayamos a elegir nuestras... Estamos en cadena, ¿no? Ah, no. No. No se puede. Borre esa parte del videotape. Muchas gracias, presidente. Gracias, Carlos Juan. Entonces, cuatro propuestas. La primera propuesta,
Fíjense ustedes, así debe ser de manera permanente un sistema de consulta, de debate de temas, con una agenda. Yo les traje una agenda que se las voy a dejar, que es una agenda nacional, para que ustedes de aquí en adelante puedan interactuar directamente conmigo para proponer, debatir, criticar y sobre todo trazar propuestas en cada uno de estos temas. Por eso decía, esto tiene que ser un sistema, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular, en el caso específico de las comunas, como en los otros casos que nos vamos a ir refiriendo, de los trabajadores, las mujeres, etcétera, etcétera. Tiene que ser un sistema para la consulta, el debate, la propuesta de todos los temas del país, de todos los temas importantes. Cada comuna tiene una agenda de trabajo, ¿verdad? Cuando de pronto nosotros nos ponemos a revisar las agendas diversas de las centenares de comunas que hay y de las miles que va a haber, seguramente si sistematizamos y sintetizamos, podremos sacar 10, 15, 20 temas que nos tocan a todos, ¿verdad? Bueno, el tema, no sé, de los servicios públicos, el tema de la educación, el tema de la vialidad, etcétera, ¿verdad? Y así como surgen de abajo hacia arriba temas llamados transversales que los tocan a todos, nosotros a nivel nacional tenemos temas centrales también que estamos trabajando todos los días y necesitamos romper el bloqueo que nosotros mismos nos autoimponemos a veces. Esto que dijo ahorita Carlos Juan. Esto que acaba de decir en una expresión, no somos extraterrestres. Es así. Al final terminamos siendo extraterrestres, porque donde se impone la burocracia, se impone la incomunicación y somos extraños. Todos con todos. ¿Verdad? Entonces hay que romper los esquemas que nos limitan, que nos amarran, liberarnos de las amarras, de los viejos esquemas del Estado, de los restos del Estado burgués, que a su vez es heredero del Estado oligarca terrateniente, que traicionó a Bolívar, y a su vez es heredero del viejo Estado colonial, represor, autoritario, racista, saqueador. Uno es hijo del otro. Este viejo Estado burgués que la revolución se encontró es nieto del viejo Estado colonial. Y todavía están sus restos por ahí, ¿verdad? Entonces, esto que acaba de decir el compañero tiene la máxima importancia. Dice, consideramos que este Consejo Presidencial que estamos instalando hoy debe ser un espacio permanente. Y eso es lo que he venido a proponer. Debe ser responsable de garantizar el acercamiento, más que el acercamiento, diría yo, dicen ustedes aquí también, así como el control y seguimiento de las políticas de los ministerios orientadas hacia las comunas. Vamos a constituir los consejos del Poder Popular de cada ministerio. Cada ministro debe tener un consejo de Poder Popular con el cual trabaje de manera natural. Aquí están llegando los ministros de Educación y vicepresidente social, Héctor Rodríguez, bienvenido, viene de Gobierno de Calle, y el ministro de Educación Universitaria, Jason Guzmán, vienen de cantar en un grupo de gaita, vienen vestidos igualitos los dos. Estaban enflusados porque estaban en un acto de grado, hoy está cumpliendo 11 años la Universidad Bolivariana de nuestra patria venezolana. Felicitaciones, rector, rectora Marian Hanson. Felicitaciones a todo el equipo de profesores, profesoras, trabajadores, obreros. Felicitaciones
a los estudiantes, a las estudiantes de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, fundada hace 11 años por el comandante Chávez. Yo no pude participar de la graduación porque estábamos regresando de Brasil exactamente, pero allí nos representó los compañeros ministros, jóvenes ministros, muchachos ministros, pero ya asumiendo la responsabilidad con la patria futura. Compañero Héctor Rodríguez y Jason Guzmán. Gracias, camarada. Igualmente, el otro tema que ha propuesto Carlos Alvarado en este documento de la mesa del eje temático territorial, lo que tiene que ver con la reforma de la ley de tierra para, a través de la ley habilitante, hacer una adecuación necesaria. Bueno, se trata ahora de trabajar la propuesta. Yo designo al ministro Iván Gil, que me está escuchando, y al ministro Reinaldo Iturriza para que hagan la propuesta que ha surgido de esta mesa de trabajo. Reinaldo Iturriza, sistematice las propuestas. Y ustedes creen un comité hoy mismo, antes de irse, un equipo que se dedique a eso. Sin demora, Pedro, Juan, María y Carmen, los 6-7, Reinaldo me lo informa ahorita con teléfono y todo, para que tengamos comunicación y seguimiento de estas decisiones. No podemos tomar decisiones y dejarlas al aire. Debemos asumirlas y cumplirlas. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Igualmente, la cuarta propuesta que hizo el compañero es incorporarse el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas al Consejo Nacional de Planificación. Yo voy más allá. Nosotros tenemos un ministro de Planificación, aquí está Ricardo Menéndez, ¿verdad? Que es vicepresidente de Planificación. Yo digo, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas debe designar del propio seno de su dirigencia, de su liderazgo, una Comisión Nacional de Planificación y se incorpora a trabajar directamente como equipo de apoyo del vicepresidente del área de Planificación y Desarrollo Territorial. Aquí está la parte ejecutiva, Ricardo Menéndez, compañero. Aquí está, él es la parte ejecutiva y el que lleva el plan de la patria. Aquí está. Este compañero que está aquí, Ricardo Menéndez, es el que lleva el seguimiento de todo el plan de la patria, de la planificación del país. Así que vamos a tomar decisiones, pero vamos a cumplirlas. Y las decisiones que hoy estamos tomando, después las vamos revisando y perfeccionando. Porque estamos creando algo nuevo, ¿verdad? El poder popular hecho gobierno, el pueblo hecho gobierno. Ese es el legado, ¿verdad? Ese es el mandato del legado. ¿El legado de quién? Del gigante del siglo XXI. Tengo que compartir con ustedes la emoción que siempre traemos de estos viajes internacionales cuando nos reunimos con los presidentes de otros países, Rusia, China, Sudáfrica. Antes de ayer, en la mañana, me reuní con el presidente de Sudáfrica y luego en la tarde con el presidente Putin de Rusia y conversé varias veces con el presidente de China, Xi Jinping, que nos va a visitar en los próximos días. Viene el presidente de China en una visita oficial a nuestra patria. Y ustedes no saben la emoción que le da a un humilde hijo de esta patria escuchar la admiración y el amor que sienten estos líderes del mundo por nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo lo reivindican? ¿Cómo se sienten identificados con su pensamiento, con su acción? ¡Qué admiración hay en el mundo por el comandante Hugo Chávez! Eso debe llenarnos de orgullo, orgullo aquí en el alma, que uno de los nuestros, nuestro padre que nos despertó para el siglo XXI, sea amado, sea admirado en el mundo por el ejemplo ético, moral, por la referencia espiritual en que se convirtió nuestro comandante Chávez. Bueno, camarada, primera intervención, Carlos Alvarado, de 4-4. Cuatro propuestas presentadas, cuatro propuestas aprobadas. Ahora vamos a hacer un pase.
de gobierno de calle. Allá tenemos en la urbanización Pelacoloma. Se llama así, ¿verdad? Aquí pusieron Pelacoloma. Pepe Coloma. Manzana A, Parroquia San Juan Bautista, Municipio Jiménez, Quíbor. Un saludo al pueblo de Quíbor. Allá se encuentra el ministro popular para la alimentación, Eber García Plaza. Allá se encuentra con el Consejo Comunal San Valentín. Está María Gabriela Freites, Mariluz Velázquez, voceras de ese Consejo Comunal, y Rosa Martínez. Vamos a inaugurar hoy viernes 18, gobierno de calle. Palabra empeñada, palabra que se cumple. Vamos a mostrarle, García Plaza, a toda nuestra patria, hoy en viernes de gobierno de calle, la inauguración del Super Pedeval de Quíbor. Adelante, García Plaza. Buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo venezolano. ¡Chávez vive! Como usted lo dijo, aquí un hermoso Pedeval, presidente, pueblo venezolano, aquí con el alcalde Teófilo Medina del municipio Morán, porque este es un Pedeval, solo es posible en Revolución, 820 metros cuadrados. Ustedes pueden ver en las imágenes, presidente, pueblo venezolano, que son instalaciones de primera. Aquí se ha hecho una inversión gracias al esfuerzo del gobierno de eficiencia en la calle, liderado por usted, de más de 18 millones de bolívares. Nosotros encontramos acá productos de la canasta básica. Ahora, este es un Pedeval tipo 3, también identificado un super Pedeval. ¿Qué significa un super Pedeval? Bueno, instalaciones que permiten tener pescadería, tener panadería, tener servicios de hortalizas. Una cosa que nosotros queremos demostrar acá en el tema de las 5 líneas que usted indicó del gobierno de eficiencia en la calle en esta nueva etapa. Aquí estamos en el tema de del PAP, pero estamos también en el tema de la relanzamiento de las misiones de las misiones y grandes misiones, pero también en el tema básicamente de la inauguración de las 3I. Mire, presidente, nosotros recientemente le informamos al vicepresidente como jefe de Estado Mayor de Abastecimiento las mesas de conversación que tuvimos con los productores de cebolla. Aquí nosotros estamos comercializando la cebolla a 40 bolívares cuando el mercado especulativo está a 140. Lo mismo pasa con el tomate. Acá, precio justo, PAP, el 18 bolívares el tomate, precio especulativo 70 bolívares en el mercado especulativo. Aquí, la papa, 36 bolívares acá, en el Pedeval. Y en el mercado especulativo prácticamente 130, igual que la yuca, 16 bolívares, 50 en la calle. Pero pues, seguimos pasando por acá, un hermoso Pedeval, presidente, donde nosotros tenemos en este pasillo, pueblo venezolano, el pasillo socialista. Si nosotros podemos ver acá, aquí hay productos de la canasta básica. Aquí están los convenios en un primer orden. Aquí hay productos de Petrocaribe, específicamente de República Dominicana, Bolivia, pero también están nuestros productos hechos en Venezuela por empresas públicas, Benalcaza, Lácteos Los Andes, Aceites Diana. Ahora, vamos a ir caminando para que vea lo que significa este Pedeval. Este Pedeval es el número 10. Ahora, las instalaciones, la red de comercialización del Estado significa, en el Estado Lara, presidente, prácticamente la posibilidad de comercializar 12.000 toneladas de productos, 12.000 toneladas de productos mensual. 12.000 toneladas de productos mensual significan al menos el 45% del consumo de los alimentos de la canasta básica para todo el Estado Lara. Ahora, vamos a seguir pasando por acá. Vean, aquí tenemos también la posibilidad de comercializar artículos de uso personal. Está totalmente repleto y así permanecerá en el tiempo. Nosotros vemos al fondo, presidente, una hermosa pescadería. Ahora usted va a ver lo que significa la comparación de los precios en la red de comercialización del Estado. Mire el queso, aquí nosotros tenemos comparación. El queso ahorita aquí, el precio justo son 43 bolívares. El precio especulativo en la calle son 300 bolívares, pueblo venezolano, para que ustedes vean lo que significa la visión del comandante presidente Hugo Chávez, la visión del pueblo venezolano en esa constitución del año 99, donde habla consagra en el artículo 305 de la constitución la seguridad alimentaria. Mira cómo están, compañeros, acá la pescadería, los trabajadores venezolanos,
También aquí se comercializa el pescado, directamente con alianzas con los productores, con los pescadores. Ahora mire el precio especulativo aquí, prácticamente el filete de merluza a 135, en la calle se está consiguiendo a 285, y el calamar de 90 bolívares, aquí en el Pedeval, se encuentra en la calle a 180 bolívares. Yo me voy a permitir darle el derecho de palabra a María Gabriela, ¿por qué? Porque aquí sucedió una ecuación sumamente interesante. Estas eran unas instalaciones que gracias al Poder Popular se estableció una mesa de trabajo y ellos identificaron la necesidad de construir este hermoso Pedeval y Super Pedeval que gracias a usted es posible. Gracias a la palabra comprometida, palabra cumplida, hoy es posible. Yo quiero significar también, presidente, pueblo venezolano, que este es el Pedeval número 169. Solamente en 15 años, 15 meses de gestión suya, nosotros tenemos ya 23 pedevales inaugurados en todo el territorio nacional. Acá la ecuación del gobierno del sistema de gobierno popular perfecto se da, que gracias al Consejo Comunal San Valentín, que hicieron esta propuesta aceptada por usted en compromiso de gobierno de calle, nosotros vemos materializado prácticamente 11 meses después, la materialización de un hermoso pedeval de 820 metros cuadrados y más de 18 millones de bolívares de inversión. María Gabriela, una opinión para el pueblo venezolano que te escucha a través de las cámaras en cadena nacional. Muy buenas noches, presidente. Darle las gracias a Dios, al comandante supremo. Me siento muy orgullosa como Poder Popular, como vio presidente, todos los anaqueles llenos de los productos de la cesta básica, ya que nos encontramos una guerra económica de parte del sector opositor. Le quiero dar las gracias a usted, recordar a nuestro comandante supremo y al coordinador del PSUV en Jiménez, el mayor Luis Plaza, porque él fue quien nos prestó toda la ayuda para que se hiciera realidad este Pedeval. De verdad, muchas gracias. Me siento muy orgullosa como se siente el pueblo de Jiménez y los sectores aledaños, ya que son beneficiados casi 4 o 5 municipios. Gracias, de verdad me siento muy orgullosa. ¡Chávez vive! Complementando la información que nos daba María Gabriela, aquí en este Super Pedeval nosotros tenemos la capacidad de atender al menos a 20.000 familias al mes, lo que significa aproximadamente unas 60-70.000 personas beneficiadas. Aquí estamos en la Panadería Venezuela. Presidente, los mejores productos del mundo se consumen acá, siempre y cuando y respetando, porque aquí tenemos básicamente la necesidad de hacer un llamado a la reflexión de comer de manera responsable. Adelante, presidente. Yo le comí. Bueno, quiero felicitar al pueblo de Quíbor por esta obra, que fue un compromiso de gobierno de calle. Tremendo Super Pedeval. Y ministro de Alimentación, yo quiero que al lado de los otros dos planes que yo ya aprobé durante este año, cuando estaba el compañero Félix Osorio como ministro, yo quiero que usted me presente, ministro García Plaza, quiero que me presente un plan especial para este segundo semestre del año. Para nosotros, un plan especial de sobremarcha. Hacer una inversión extraordinaria de la que además ya hemos hecho para construir Super Pedeval y Pedeval comunal en todo el país. Yo quiero que usted me lo presente, como se lo dije anteriormente en privado, lo más pronto posible. Y de esta forma es la manera como debemos ir articulando el sistema de distribución y comercialización directa de los productos y ganar la batalla del abastecimiento en la raíz, porque esto es una guerra contra nuestro pueblo y debemos ganarla de raíz. Y tenemos con qué, de paso, lo más importante, tenemos los recursos de la patria para invertirlo para la felicidad y la alimentación de nuestro pueblo. Felicitaciones. Si quieres pon la pantalla partida aquí. García Plaza, ya te voy a dar la palabra para que contundentemente breve
me respondas esta orden que te estoy dando. Quiero también informar al Estado Lara, estamos gobierno de calle, en plena asamblea, hoy el ministro Jaiman El Trudy, ¿dónde está? Inauguró otro compromiso muy importante que tiene que ver con el servicio de transporte. Hoy entró en funcionamiento Bus Yacambú, que le va a dar servicio a Quíbor, El Tocuyo y Sanare. 10.000 pasajeros por día. Y eso se suma a la inauguración de Transbarca, de Buscarora, ¿verdad? Que son servicios modernos. Viene ahora el ministro, perdón, el presidente de China, Xi Jinping. Hace una semana, un día como hoy, el viernes, iniciamos la construcción de la más moderna fábrica de autobuses que existe y va a existir en América Latina y el Caribe. Y mientras terminamos la fábrica, vamos a traer otro lote importante, vamos a firmar el acuerdo ahora con la visita del presidente chino, vamos a traer 1.500 autobuses más para abrir servicios de transporte modernos, de calidad máxima, para el pueblo en todo el país. Además, quiero informar, antes de darle la palabra al ministro de Alimentación nuevamente, Tado Lara, he recibido del jefe de la región de Desarrollo Integral, REDI, Occidente, comandante coronel Reyes Reyes, varias propuestas que voy a informar para el desarrollo del Estado Lara, que ha recogido los gobiernos que él desarrolla, gobiernos parroquiales de calle. La primera de ellas, me solicita recursos el compañero jefe de la REDI para, a través de Corpo Lara, hacer una inversión ya complementaria, ¿verdad?, con estos recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructuras en las áreas de salud, educación, cultura. Yo quisiera que el compañero Reyes Reyes explicara este primer punto de cuenta. Me está solicitando 90 millones de bolívares para complementar un conjunto de obras que ya iniciamos. Adelante. Presidente, sí, esta es la segunda etapa de una solicitud que le hicimos en el anterior gobierno de eficiencia en la calle. No, esas obras que comenzamos, que eran por 180 millones inicialmente, usted nos aprobó 90, ahora estamos pidiendo la segunda parte, que es 90, sobre todo cuando estamos visitando las comunidades, están los proyectos de electrificación, los proyectos de cloaca, los proyectos para mejora de la cancha, construcción de canchas, para los brocales, las aceras, proyectos de infraestructura que transferimos a la propia comunidad para que la comunidad los ejecute. Correcto. 90 millones de bolívares para el Estado Lara, aprobado para estos proyectos especiales de las comunidades. Necesidades concretas y reales, aprobado para complementar ya el plan que habíamos aprobado. En segundo lugar, aquí están los recursos complementarios y adicionales para el plan de asfaltado y bacheo también en 14 proyectos en el Estado Lara. Esto significa 99 millones de bolívares. Aprobado también 99 millones de bolívares para continuar las obras, asfaltado, bacheo, arreglos de calles, subcalles. Igualmente me propone el compañero Reyes Reyes, y estoy haciendo esto porque estamos en una actividad múltiple ahora. Estamos haciendo, mostrando obras que estamos inaugurando de gobierno de calle, anunciando obras que ya se inauguraron en la mañana de hoy y aprobando recursos para continuar el trabajo de gobierno de calle en el Estado Lara y simultáneamente haciendo esta asamblea de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno de las Comunas a nivel nacional. Igualmente, ministro Héctor Rodríguez, ahora que vamos a vacaciones, aquí le estoy aprobando los recursos para complementar todo lo que tiene que ver el plan de recuperación y reparación de escuelas y liceos, 97 millones de bolívares para el Estado Lara también, el Estado Lara.
Aprobado. Y vamos, si quieres me la pones así para completar la suma de todas estas obras, por favor, compañero Ricardo Menéndez. Solicitud de recursos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para la rehabilitación, mejora y culminación de 5 importantes infraestructuras hospitalarias en el estado Lara, 98 millones de bolívares para los hospitales. Completar las obras. Máxima eficiencia. Así que aquí estamos anunciando y aprobando en tiempo real las obras para asfaltado, escuelas, hospitales y diversas obras de las comunidades que, bueno, vienen a sumar además, compatriotas, lo que invertimos todos los días por otras partidas, Consejo Federal de Gobierno, en los planes nacionales. Bueno, vamos complementando los planes nacionales, los planes regionales, los planes locales y cada vez más dándole fuerza a lo que tiene que ser el plan de desarrollo comunal. Con esta cifra estamos aportando de manera extraordinaria a lo que ya estamos invirtiendo para el estado Lara, 384 millones de bolívares extraordinarios para el estado Lara. Bueno, vamos a culminar el pase aquí en gobierno de calle de Lara, ministro García Plaza. Adelante. Presidente, como para explicarle rápidamente, nosotros estamos trabajando un plan con el vicepresidente del área de social, Héctor Rodríguez, en el marco del relanzamiento de la misión alimentación, básicamente para que se identificaron 365 parroquias priorizadas. En base a eso nosotros estamos haciendo en el primer nivel la evaluación de la necesidad de abrir nuevas casas de alimentación, transformar casas de alimentación que ya cumplieron su misión en unidades de producción social en coordinación con el ministro de las comunas, pero también en escuelas de formación. En el segundo nivel, mercales. Mercales que ya, gracias a los logros sociales de la Revolución Bolivariana, cumplieron su función. 3 van a convertirse ahora en pedevales 1, 2 y super pedevales. También nosotros estamos evaluando la posibilidad de ampliar la red de comercialización de Mercal en el marco de la evaluación de las 365 parroquias priorizadas. Para eso es la ubicación de las bases de emisiones, para establecer las necesidades, y como es un producto subsidiado, evidentemente van para las 255 parroquias priorizadas, prácticamente más de 1.702 segmentos censales, que significan más de 1.800.000 personas. Bueno, para allá vamos a redireccionar la red Mercal de manera directa y de manera indirecta a través del casa por casa. En cuanto a los mercados abastos bicentenarios, nosotros estamos haciendo una reevaluación de los abastos bicentenarios para recuperar este mismo año. Ya estuve ayer en el estado Zulia, en el oriente del país, para comenzar la recuperación de al menos 9 pedeval en esos 2 estados, y también de 9 abastos bicentenarios y 3 en el área capital. Lo que significa, solamente en esos números que yo le acabo de mencionar, al menos 3.000 millones de bolívares que están en el plan de expansión. Yo quiero recordarle al pueblo venezolano que usted aprobó dentro del plan de expansión para los próximos 2 años para el Ministerio de Alimentación y el relanzamiento de la misión alimentación, al menos 27.000 millones de bolívares. Adelante, presidente. Bueno, muy bien, compañero García Plaza. Un aplauso a todo el trabajo que se hace diariamente. Y te anuncio desde ya, es un plan de sobremarcha para recuperar y ampliar lo que tenemos. Y es un plan de sobremarcha para multiplicar todos los servicios de Mercal, Mercalito, Pedeval, Pedevalito, Superpedeval, Abastos Bicentenarios, toda la red de servicio alimentario al pueblo, toda la red, toda, ocupemos el espacio para servir al pueblo. Házmelo llegar, aquí está el vicepresidente social. Esos recursos los tenemos, gracias a Dios y a la Virgen, como se dice, y gracias a como dejó el comandante Chávez organizado la Hacienda Pública Nacional, tenemos los recursos para invertir
lo que hace falta para expandir la misión alimentación. Así que preséntenlo lo más rápido posible, sobre la marcha. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, presenten un buen plan y vamos aprobando. Y vayan perfeccionando el complemento de eso y lo vamos aprobando. Porque tenemos que derrotar de manera definitiva ya y contundente esta guerra brutal que le han tirado a nuestra patria desde hace 16 meses, desde que murió nuestro comandante Chávez. Aquí vamos, pues, batallando, batallando y batallando. Y para seguir batallando, le voy a dar la palabra al vocero de la mesa de trabajo que han desarrollado ustedes en el taller durante todo el día, del eje económico productivo, precisamente, Jordi Fernández. Adelante. Bien, compañero presidente, gracias. De verdad, tenemos que darle las gracias, primeramente a Dios, y segundo a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, porque gracias a él estamos construyendo comunas, gracias a él tenemos revolución, gracias a él tenemos patria, gracias a él hoy día tenemos felicidad en Venezuela, y gracias también al compañero presidente, porque gracias a Maduro estamos hoy acá en este espacio instalando el Consejo de Gobierno Popular. Nosotros también queremos decir, presidente, que bueno, lo que usted mencionaba hace un momento, esa patria que nos dibujó Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019, lo estamos desarrollando, cumpliendo a cabalidad cada uno de nosotros, los voceros y voceras del Poder Popular, estos autogobiernos, porque también tenemos que decirlo, este espacio de hoy es algo histórico. Es algo histórico y es algo grande, inmenso, que no tiene límite para el valor que tenemos que darle, porque hoy se está encontrando el jefe del Estado burgués que debe morir con los jefes y jefas de gobierno del Estado comunal que están haciendo. Nosotros, en la mesa del eje temático económico productivo, presidente, tenemos varias propuestas. Usted se nos adelantaba hace un momento en torno también a algunas de ellas. Nosotros desde allí proponemos la vinculación de las bases del Poder Popular en las instancias y estructuras del Estado para reducir el burocratismo en las instituciones y así superar los obstáculos en cuanto a la adquisición de maquinaria, insumos, aprobación de proyectos, trámites y permisología. Comandante Presidente, nosotros no lograremos avanzar con el Poder Popular, nosotros no lograremos construir el socialismo si no acabamos con el burocratismo y la corrupción, que no son males de este gobierno, eso lo heredamos. Eso lo heredamos, pero tenemos que ir rumbo a consolidar nuestro Estado comunal, y para eso es necesario que se conformen también los consejos de ministerios que tienen que ver con el área productiva, que tienen que ver con el área de distribución, de intercambio en cada uno de los ejes territoriales que nosotros estamos conformando. Incorporar a las comunas en los planes de otorgamiento de divisas y licencia de importación para la obtención de insumos, maquinaria y tecnología. Así como estos vagabundos. Bueno, así como sobre este tema les digo, perdona que lo interrumpa, ¿no? Porque la cosa se pone buena, entonces no voy a esperar hasta el final. De una vez vamos a conformar una comisión, ojo pelado, máxima transparencia, máxima disciplina revolucionaria, pero yo encargo al ministro Reinaldo Iturrizo a que de manera inmediata, el lunes que viene, haya una reunión de una comisión seleccionada por ustedes con el compañero Alejandro Fleming, presidente del CENCOES, para implementar esto que está aquí. Y ustedes participen del CENCOES y participen de SICAT 1 de manera directa, de forma planificada. Pero de una vez, pues, no le demos larga a eso y establezcamos un mecanismo de trabajo directo, directo, directo. Porque esas divisas que se van distribuyendo ahora con mecanismos de control previo, de control posterior, con firma de documento ahora, de fianza, para garantizar y con
mecanismos para demostrar y comprobar que esas divisas se utilizaron para la economía nacional, esas divisas pertenecen al pueblo de Venezuela y esas divisas deben ir a lo que necesite nuestro pueblo para su desarrollo. Así que absolutamente de acuerdo con este punto y vamos a implementarlo por esta vía con el compañero Reinaldo Iturrizi. También, compañero presidente, nosotros en nuestra mesa de trabajo requerimos un plan de industrialización de las actividades productivas de las comunas de acuerdo a las realidades de cada una de ellas y así convertirse en una alternativa económica real que permita romper con el control de las empresas privadas sobre las cadenas del ciclo productivo. También solicitamos darle concreción a la creación de la Universidad de Comuneros y Comuneras para fortalecer el sistema de formación sociopolítico y técnico. También solicitamos garantizar el proceso de transferencia de los medios de producción como tierras y maquinarias para optimizar los procesos productivos comunales. Compañero presidente, compañeros comuneros y comuneras, nosotros desde acá también solicitamos crear lineamientos y orientaciones expresas hacia los bancos, tanto públicos como privados, para garantizar una atención oportuna y sin obstáculos hacia las comunas para superar las dificultades administrativas y burocráticas que se desarrollan hoy en la realidad. Bueno, también solicitamos. Lo mismo. Son temas específicos, yo creo, de fácil resolución, aunque de largo padecimiento para ustedes. Bueno, el mismo lunes, compañero Reinaldo Iturrizi, muy temprano, ustedes son tempraneros, ¿verdad? El mismo lunes, muy temprano, que se haga una reunión con el compañero ministro Marco Torres, ministro de Finanzas y Banca Pública, para exponer crudamente este problema y tomar decisiones. Y ustedes me dicen si hay que reformar alguna ley, colocar alguna disposición especial, pero que se vea el problema y se busquen las soluciones directas con el ministro Marco Torres. Compañero presidente, también nosotros allí, en ese mismo ámbito de idea, solicitamos... Aquí le vamos a colocar más trabajo del que tiene. Solicitamos que a través de la ley habilitante se revise la ley orgánica de las comunas en lo que tiene que ver con el Banco de la Comuna y que definamos el alcance del Banco de la Comuna en su participación para la creación de una nueva infraestructura financiera en el ámbito comunal. De acuerdo, aprobado. Y es un punto, yo te devuelvo la pelota. Es un punto obligado de la agenda de la reunión con el ministro Marcos Torres, que seguro me está escuchando. Ver, esto fue un tema, fíjense ustedes, quien creó el concepto del Banco Comunal fue el comandante Chávez. Yo era diputado en el momento, recuerdo, el 2005, si no me equivoco, como dicen por ahí, si mal no me equivoco, el 2005. Y había un equipo de trabajo, yo era presidente de la Asamblea Nacional, y nos reuníamos con el comandante Chávez varios días seguidos, nos reunimos, haciendo la primera ley de los consejos comunales. Y allí es donde el comandante Chávez, haciendo la estructura del consejo comunal, todavía no había surgido el concepto de comuna, como concepto de agregación, de unión territorial, poblacional, crea el concepto de banco comunal. Y comenzó a pensarlo en su desarrollo futuro, ¿no? Era el banco de la comunidad, para inyectarle recursos y que funcionara como un sistema financiero microsocial, comunal. Pero después también comenzó a ver la perspectiva de la unión de todo ese capital, de toda esa experiencia, de todos los bancos comunales, en la irrupción en Venezuela de un nuevo tipo de banca social, de sistema financiero que vaya a lo social. Un nuevo sistema financiero. Cuento esto para que lo tomen en cuenta, valga la expresión, en
las deliberaciones que ustedes van a tener y en la proyección de lo que debemos hacer para consolidar los bancos comunales allí donde hay que consolidarlos y poder hilvanarlos, articularlos en una gran banca nacional de carácter comunal. De acuerdo. Aprobado. Compañero presidente, también nosotros acá proponemos crear una red de distribución e intercambio socioproductivo para facilitar el intercambio de experiencia, producción, comercialización y que sea manejada por los mismos comuneros. Correcto. Nosotros allí nos afincamos, estudiábamos la coyuntura que vivimos desde hace 16 meses, la guerra económica. Y nosotros también hacíamos énfasis allí de que a las comunas, de que a esa organización popular se le transfieran más competencias de inspección, supervisión, fiscalización y también, ¿por qué no?, de dirimir o asignar multas a los comerciantes y distribuidores que irrumpan y que caigan nuevamente en la especulación y el acaparamiento y que sea la misma comuna la que tome decisiones. Totalmente de acuerdo. También, totalmente de acuerdo con todo el concepto que has expresado. Totalmente de acuerdo. De verdad, la batalla de la guerra económica, de verdad, 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 al final, quien la puede ganar ya definitivamente y por nocao es el pueblo organizado allí en su comunidad. Más nadie la puede ganar. Ahora, todo esto hay que convertirlo en acción, en obra, en situación, desarrollarlo y mantenernos en comunicación, porque esto sencillamente, fíjense ustedes, aquí en pequeñito apenas, en una jornada que tenemos una hora 10 minutos, así en pequeñito, ven ustedes la grandeza que tiene el convertir al pueblo en gobierno, en traer la sabiduría del que padece, del que lucha, del que sabe, del que crea, porque el que de verdad sabe, el verdadero sabio de este país es el pueblo, con su cultura política, su experiencia, su intuición, su visión de futuro, su fe en la patria. El pueblo nunca ha dudado de que este es el camino. Nuestro pueblo es la vanguardia. Si alguien le pregunta a uno, yo mismo me pregunto, ¿quién es la vanguardia de la revolución bolivariana? Yo digo, el pueblo revolucionario, el pueblo que ha asumido y ha abrazado esta causa con lealtad absoluta a un ideal y con inteligencia. Sabiduría, no es cualquier cosa, sabiduría. Uno lo que ve en todo esto que ustedes proponen aquí es sabiduría, capacidad, mucha capacidad, que no se encuentra en ningún otro lugar. La sabiduría popular se encuentra aquí. Y esa sabiduría tiene que convertirse en poder, en gobierno. Y poco a poco ir perfeccionando los sistemas, poco a poco. Ir perfeccionando, aprendizaje, perfeccionamiento, reflexión, acción, un sistema pues que nos permita ir madurando una nueva forma de vivir y hacer la democracia. Es la forma más avanzada que ha conocido la humanidad, pienso yo. Es la democracia comunal, la democracia socialista. Es la forma más avanzada de democracia que jamás se ha experimentado en esta tierra, por lo menos, para ser modesto. Continúa, camarada. Compañero presidente, tomándole unas palabras suyas, voy a referirme a este tema también, en torno a la guerra económica. Usted en una oportunidad dijo que no había revolución posible si el pueblo no era gobierno. Y eso es lo que queremos nosotros hoy, profundizar en torno a la revolución, profundizar la revolución. Y dentro de esa guerra económica tenemos un fenómeno que nos está afectando a nivel nacional también, que es el contrabando de extracción. Nosotros proponemos muy firmemente desde el gobierno popular que, por supuesto, el poder popular, una de sus áreas para su conformación debe ser el poder militar a través de la milicia bolivariana. Proponemos que se le dé más carácter vinculante, que se le derogue más potencial a la milicia bolivariana en torno a que ayuden, a que acompañen a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los puntos de control y que en la zona fronteriza se conformen los batallones especiales de frontera de la milicia bolivariana para ayudar a fortalecer la lucha contra el contrabando de extracción. Sobre eso, es un tema que hemos trabajado en varios aspectos. Sobre eso hemos venido madurando
una etapa superior de la lucha en todo el país, sobre todo de centro occidente hacia la frontera con Colombia, en la lucha contra el contrabando. Ya ese es un plan que está prácticamente listo, la nueva etapa. Yo tomo esa propuesta que tú haces. Y para esa nueva etapa hay que coordinar. Yo le dije al presidente Santos de Colombia, tuvimos una reunión y hablamos varios temas. Yo le ratifiqué al presidente Santos todo el apoyo, humildemente hablando desde Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, a él y al pueblo de Colombia en el esfuerzo por construir la paz en Colombia. Le he ratificado a él en esa reunión todo nuestro respaldo a construir un proceso de paz que sea exitoso, ojalá más temprano que tarde, en el transcurso de este año. Pero también fijamos una reunión el 1 de agosto. Yo le expliqué algunos de los elementos que vamos a aplicar, pero tenemos que coordinar con Colombia a nivel militar, policial, a nivel de aduana y a nivel del pueblo. Y yo inscribo esa propuesta que tú me haces en el Plan Nacional del Contrabando que le vamos a presentar para coordinar una batalla contra el contrabando, donde el gobierno de Colombia también, primero, esté informado de todo lo que vamos a hacer y, en segundo lugar, nos apoye en el combate contra el contrabando, que no solo daña nuestra economía, sino, como me dijo el presidente Santos, sigue haciéndole grandes daños a la economía colombiana. Ya hay productos venezolanos que se venden por allá por el Pacífico. Cartagena, aquí en el Atlántico, Cartagena, Barranquilla, por allá por las montañas, por allá por Cali, Medellín, Bogotá, llegan los productos de Venezuela, ¿verdad? Eso no puede ser, eso no puede ser, porque bastante trabajo se hace en Venezuela, bastante se invierte en bolívares, bastante se invierte en dólares, para que el producto final termine en una mafia que se lo lleve del país y afecte el abastecimiento de la familia venezolana. Estoy de acuerdo con la propuesta, camarada. Ok, presidente. También nosotros solicitamos estimular la producción y distribución de semillas desde los espacios comunales. Y por último tenemos acá la creación de los ecopatrias comunales, que permite el acceso de insumos agrícolas, biológicos y evitar el uso excesivo de agrotóxicos. Compañero presidente, compañeros comuneros y comuneras, nosotros aquí simplemente debemos hacer el llamado cada vez más a la unidad, unidad, unidad en torno al legado del comandante Chávez y en torno al liderazgo del compañero Nicolás Maduro. Dejémonos de dogmas, que los dogmas solo destruyen. Con dogmas no construiremos el socialismo. Más nada, sabiduría popular. Articulemos la sabiduría popular. Articulemos el conocimiento, la cultura política. Articulemos el patrimonio bolivariano y chavista, y ustedes verán que el socialismo, como milagro humano, se hará realidad en nuestra patria progresivamente, y lo veremos con nuestros ojos, el socialismo como una sociedad superior. Bueno, camarada, esta idea última que leíste, no sé cómo la conciben, pero me parece, con lo que entiendo, que es fabulosa. Es la creación de una empresa, ¿no? Un conjunto de empresas. Ustedes han llamado ecopatria comunal, que permite el acceso a los insumos agrícolas, biológicos, y a la semilla, a todo el apoyo. Bueno, camarada Reinaldo Iturriza, creo que te ha salido mucho trabajo. Vamos a implementar eso de una vez. ¿Tenemos con qué? Nosotros tenemos los fertilizantes, traemos las semillas. Aprobado también. Bueno, camarada, vamos a hacer otro pase. Se nos está haciendo un poquito largo, pido disculpas. Ya llevamos 1 hora y 25 minutos de transmisión en cadena nacional de radio y televisión. Vuelvo a saludar a todo el pueblo de Venezuela hoy viernes de gobierno de calle, gobierno nocturno de calle. ¿Quién gobernaba aquí en la noche?
antes de la llegada de la revolución. Un viernes estaban campaneando, ¿o no? La oligarquía estaba campaneando un viernes ya y se olvidaban del pueblo hasta el martes. Nosotros estamos todos los días, a toda hora, trabajando, trabajando y trabajando por el pueblo de Venezuela, por la patria, por el futuro. Quiero darle un pase en gobierno de calle al Estado Guárico, un saludo a nuestros hermanos de Guárico. Allá se encuentra en San Juan de los Morros el compañero ministro Ricardo Molina. Allá está con su barba y su sonrisa. Allá está Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del Estado Guárico también. Y un conjunto de compañeros. Vamos a proceder a inaugurar, fíjense ustedes, aquí inauguramos un super pedeval, inauguramos una super ruta de bus en Quíbor, por allá, en Sanare. Y ahora vamos al Guárico también a cumplir la palabra del gobierno de calle. Y vamos a inaugurar una planta de kits, ¿cómo podría llamarse en español? Coporo. De combos, también, de estructura, un conjunto, una fábrica, una planta moderna que estamos inaugurando ahí en San Juan de los Morros, de estructuras prefabricadas para la construcción de vivienda en la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, camarada Ricardo Molina, ministro del Pueblo para la Vivienda y el Hábitat. Sí, presidente, muy bien, muchas gracias por el pase. Estamos aquí en la Guariqueña 4, en esta unidad de producción, donde estamos dando inicio a la fabricación de combos, como usted los llamó, de componentes para la construcción de viviendas. Esta unidad tiene una particularidad. Se constituyó una unidad de producción en la que se combina la participación del sector privado, la participación del gobierno revolucionario y la participación del pueblo organizado, compañeros y compañeras que se organizaron para, junto con su gobierno y el apoyo de una empresa privada, en conjunto comenzar la producción de estos combos para construcción de viviendas. Aquí hay la capacidad para fabricar 7 kits, 7 combos al día, es decir, 35 casas a la semana, 140 viviendas al mes. De aquí saldrán los componentes para las paredes, para los techos, ventanas, puertas, todo lo necesario para la vivienda, y luego se traslada al sitio donde se va a construir. Más temprano, tenemos rato aquí, más temprano hicimos unas imágenes que por ahí deben estar por colocar, donde se muestra la sencillez primero de la tecnología, luego la eficiencia, cómo se produce, y además con un componente local importante, presidente. Fíjese, bloques de concreto que están diseñados de tal manera que no necesitan ser pegados como usualmente se hace con mezclilla, sino que ellos se encajan uno con otro, reforzados apenas con el 25% del acero que usualmente se requiere. Y para hacerlo más liviano, justamente aquí en Guárico, tierra productiva y con gran capacidad de producción de arroz, se incorpora la cascarilla de arroz a la mezcla para aligerar el peso de los bloques y así hacerlo mucho más ligero. También aprovechamos, aquí mismo al lado estamos construyendo 676 apartamentos para esta misma población del Consejo Comunal Simón Bolívar, que forma parte de esta comunidad donde estamos fabricando y construyendo. Es decir, aquí se puede mostrar
en la práctica la estrategia del PAP, producción, abastecimiento y precios justos, porque además, como estamos trabajando en conjunto todos los factores de producción, se sabe exactamente cómo se conforma la estructura de costos y cuánto es que debe ser el precio final del producto. Y lo conocemos tanto el productor privado como las brigadas de producción que forman parte de esta unidad, como las instituciones del gobierno revolucionario, para que no haya duda y estemos todos seguros de que lo que producimos es para lograr un fin social y no para enriquecer a nadie. También, además, hemos pasado revista a la producción de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Guárico. Presidente, ya tenemos concluidas 14.400 viviendas en el estado Guárico desde que inició la misión. Tenemos 5.400 viviendas en construcción y, siguiendo sus instrucciones, estamos iniciando 8.870 viviendas más en todo el territorio guariqueño. Y también en gobierno de calle hemos tenido una serie de actividades, pero vamos a dejar que sea nuestro gobernador Rodríguez Chacín quien nos explique el desempeño del gobierno de calle de todos los ministros y ministras del gobierno revolucionario. Adelante, gobernador. Buenas noches, mi comandante en jefe. Buenas noches, compatriota. Hoy ha sido un día de mucha alegría aquí en Guárico. Hemos tenido 7 tareas del gobierno de calle, mi comandante en jefe. Hoy tenemos la misión vivienda, que ya vamos a explicar un poco más detalladamente, porque creo que es importante que conozcamos estos logros, estas innovaciones que estamos aportando acá en el estado de Guárico. También trabajamos con las bases de misiones, tuvo la maestra, la ministra Iris Varela, y estamos trabajando, avanzando con las 82 bases de misiones, ese logro tan importante de erradicar esa pobreza aquí en el estado de Guárico y en toda nuestra nación. Igualmente tuvimos visita del ministro Iván Gil por la parte de Agricultura y Tierra, viceministro de Salud, estuvimos con la parte hidráulica, revisando acueductos, revisando plantas potabilizadores de agua que estamos ya inaugurando y tenemos en funcionamiento. También tuvimos asamblea ciudadana para evaluando nuestros cuadrantes, y en la parte de cultura también tuvimos importantes avances. Ya entrando específicamente en el área de vivienda, que es este acto tan hermoso que estamos llevando adelante, pues puedo decir que Guárico, después de ocupar un puesto en realidad muy atrás, muy en la cola, Guárico actualmente es el cuarto estado en construcción de vivienda, y sigue avanzando, sigue Guárico avanzando, ocupando las posiciones más altas para lograr esos planes establecidos, esos objetivos establecidos en los planes de la patria, de que vivienda digna para todas las familias venezolanas al 2019. Es importante y quiero señalar, mi comandante en jefe y compatriotas todos, las innovaciones importantes que estamos ofreciendo aquí en Guárico en la construcción de vivienda. Estamos primero con el modelo este de construcción de vivienda, de equipos para construir vivienda, donde ahorramos un 42% de arena, un 35% de cemento, un 75% de acero de ahorro. No usamos acerolit, o sea, eliminamos el acerolit para nuestros techos con estos bloques con cascarillas de arroz. Y eliminamos el encofrado con esas tablas, con la tala de árboles. Ya no necesitamos encofrado con este nuevo sistema. Este nuevo sistema de construcción de vivienda redunden o resulten un 40% del costo, de disminución del costo. O sea, estamos llegando casi a la mitad de la disminución del costo con la vivienda. Igualmente, y paralelo a ello, tenemos otra innovación. Estamos produciendo también ladrillos donde no usamos cemento. Estamos usando bloques que no usan cemento. Bloques que estamos utilizando cal, mi comandante en jefe. Y con cal y arena estamos haciendo los bloques para construcción de nuestras viviendas. Entonces, estas dos innovaciones que estamos aportando en el estado Guárico para el uso de toda la misión vivienda y de toda la irreversibilidad de nuestra revolución, pues redunda en la guerra económica, porque también nos está bajando costos, nos está ahorrando tiempo y estamos haciendo estas viviendas dignas para todos nuestros compatriotas, para todos los guariqueños y guariqueñas y a todos los venezolanos, porque esto seguro va a ser extensiva a toda nuestra gran nación revolucionaria.
Gracias, gobernador. Y aquí también, presidente, nos acompaña como vocera de toda esta hermosa comunidad que está adelantando esta experiencia, Araceli, que queremos darle la palabra para que ella misma sea quien nos explique los avances del poder popular en toda esta gran estrategia del gobierno de calle. Sí, gracias. Bueno, presidente, de aquí, desde las Pampas de Guárico, recibo un saludo revolucionario, caluroso y bolivariano. Nosotros somos el poder popular organizado, enmarcado en la gran misión Vivienda Obrera. Soy servidora pública del INSES y conmigo también nos acompaña un gran grupo de compañeros de la gran misión Negro Primero. Desde aquí, comandante, recibe un gran saludo solidario, revolucionario, del corazón de estos guariqueños que te amamos, que te queremos mucho, que sentimos que los está haciendo muy bien, y por eso te decimos desde aquí, desde Guárico, cuenta con estas valiosas mujeres revolucionarias que te queremos y que luchamos y damos la vida si fuera necesario por esta revolución. Presidente, desde aquí, desde Guárico, te bendigo en el nombre de Jesucristo, a ti, a tu familia y a todo tu equipo de trabajo. Y con esta reflexión te quiero decir que nos quieren hacer ver, presidente, de que el pueblo de Palestina, el problema de Israel y Palestina, nos los quieren ver como un problema religioso, y no es así. Porque todos somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, allá hay intereses, que todos sabemos de quiénes son los intereses del Norteamérica metidos allí en el pueblo de Israel. Y por eso rechazamos todo ese conflicto que tienen contra nuestro pueblo y hermano de Palestina. Desde aquí, desde Guárico, rechazamos todos esos ataques asesinos en contra de niños y madres, compañeras de trabajo. Presidente, estamos aquí en Guárico con el apoyo del gobierno del capitán Rodríguez Chacín, bueno, apoyándolo en esta gran misión, el poder popular, la comunidad organizada. Gracias, presidente. Adelante, presidente. Bueno, un gran aplauso a esta mujer, UNIT Villamizar. Bueno, ustedes ven, ¿por qué Venezuela está donde está? Porque tiene mujeres como esta, con una conciencia, una tranquilidad, un optimismo, una claridad para atender un tema específico, pues la gran misión Vivienda Obrera, dijo ella, que es uno de los programas de la gran misión Vivienda Venezuela. Hablar sobre los kits, sobre las viviendas, sobre el plan, darnos y pedir la bendición de nuestro Señor, del Creador, para nosotros. Amén, amén, muchas gracias. Pero además después, dar una opinión profunda sobre la masacre que vive el pueblo palestino desde hace más de 60 años. Cuando uno ve el asesinato de niños, niñas, cuatro niños jugando fútbol por misiles de la más sofisticada tecnología del mundo. Cuando uno ve cómo bombardean a un pueblo inerme, cómo mienten cínicamente los medios de comunicación mundiales, tratando de decir que es una guerra entre dos estados, una guerra. Los palestinos no tienen ejército, no tienen aviación, no tienen marina, no tienen fuerza armada. Es la continuación de una guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Lo están sacando de su tierra histórica con la antirrazón del racismo. No es una guerra religiosa, por eso nuestro primer llamado es, por amor de Dios, al pueblo judío, paren ustedes al Estado de Israel, basta de masacre. Nuestro llamado tiene que ser al pueblo judío en el mundo entero. Ustedes tienen cómo parar la masacre, detengan al gobierno de Israel, basta de masacre, basta. Yo estoy de acuerdo con un letrero que trajeron algunos jóvenes aquí. Y cuando uno ve con tanto dolor
impotencia, esta masacre contra nuestros hermanos árabes de Palestina. Uno recuerda la hipocresía de hace unos meses, ¿se acuerdan? La campaña mundial financiada con dólares del norte. Y aparecía por allá un artista. Estaban entregando un premio de lo que sea y apareció un artista que no sabe ni dónde queda Venezuela y sacaba, sos Venezuela, sos Ucrania. Y por allá aparecía otro. Y por allá y por acá, artistas famosos. Uno dice, bueno, sacaron sos Venezuela, está bien pues. Los perdonamos. Que Dios los perdone porque ustedes no saben lo que hacen. Algunos de ustedes son mercenarios. Que Dios también los perdone. Está bien, los perdonamos, pasen la página. Pero ¿por qué ustedes, artistas que se pronunciaron de manera injusta contra Venezuela, no han dicho ni una palabra con la masacre contra el pueblo palestino, con la guerra de exterminio que le ha costado la vida a niños, niñas, hombres, mujeres inocentes en su casa, en hospitales, en escuelas, en campos de fútbol? ¿Por qué? Pura hipocresía, una sola palabra de ustedes bastará para salvarlos de la condena de la opinión pública. Sépanlo, hipócritas, que sacaban sos Venezuela, que aquí va Venezuela de pie, en paz, defendiendo la dignidad de los pueblos del mundo, defendiendo a Palestina. ¡Que viva el pueblo palestino! Gracias, mujer, que nos das tu bendición y tu buena fe. Ahí están las mujeres llevando la batuta y al lado de ella está Nancy Pérez con una franela que se la pude leer desde aquí. Nancy Pérez, coloca Nancy para que vean lo que dice la franela de Nancy Pérez, jefa de la Red y de los Llanos. Dice la franela en claro palabra que ella es una mujer, y ahí dice, no te tapes Nancy, que es una mujer orgullosamente chavista. Adelante Nancy, dinos por qué tú eres una mujer orgullosa chavista. Nancy Pérez, adelante. Ay, bueno. Bueno, para mí, y yo creo que para todo el pueblo, para todo este pueblo guariqueño que es chavista, pero de cepa, Chávez todo. Chávez fue y es nuestro maestro, nuestro guía, el que nos condujo, el que nos enseñó cómo amar a Palestina, cómo amar a los pueblos, cómo tener esa dignidad, el que le enseñó a usted, presidente y a ser representante de todos los venezolanos, a estar allí dando la batalla a nivel nacional, a nivel internacional, y sepa que los hijos y las hijas de Chávez cada día brillarán más en el mundo, porque Chávez nos dejó ese legado, y porque tenemos que ser como era Chávez, amoroso, grande, patriota, hermoso, honesto, humilde, valiente, echado para adelante. Chávez es Chávez y el pueblo venezolano es chavista y es patriota. Y usted, presidente venezolano, presidente Nicolás Maduro, que Dios lo bendiga y que siga allí como está, dirigiendo, y que de donde Chávez está, siga guiándolo, porque sé que lo guía y que guía cada paso que está haciendo. Estamos convencidos de eso. Que Dios lo bendiga. Amén y amén, gracias. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, a toda nuestra patria venezolana. Y con sus bendiciones derrame paz, amor, convivencia, coexistencia entre los pueblos de Venezuela. Paz, 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 siempre paz. Paz con justicia, paz con igualdad, paz con revolución. Muchas gracias, Guárico. Un aplauso al Guárico desde aquí. ¡Que vivan los llanos venezolanos! Vamos a dar la palabra ahora, ya cerrando el ciclo de esta jornada de instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Comunas, primer Consejo Presidencial que instalamos en la historia de Venezuela para gobernar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo.
Le voy a dar la palabra a Mayuni Bandres, ¿verdad? Para que nos exponga de manera contundentemente breve el eje social y cultural de las mesas de trabajo que hicieron el día de hoy. Adelante. Buenas noches, comuneros y comuneras. Buenas noches, presidente, ministro y viceministro. Esta noche estamos aquí, primeramente dándole las gracias a Dios por este momento tan especial que nos ha dado, pues, de estar aquí con el presidente de la República, todos los comuneros y comuneras que llevamos el legado del comandante Chávez, que cuando le dijo a nuestro comandante Maduro que cuidara a las comunas como a su propia vida, hoy hacemos ese encargo realidad, que estamos nosotros aquí con las comunas, haciendo el gobierno de calle, haciendo el gobierno de comuna como a la propia vida del comandante Chávez, porque tanto esfuerzo, tanto sacrificio no puede pasar en alto, no puede ser en vano. Por eso estamos nosotros aquí, comandante Maduro, apoyándole y dándole todo el apoyo de nuestros pueblos, de nuestras barriadas, haciendo allá trinchera de lucha en cada rincón de nuestra Venezuela querida y amada. A mí me tocó hacer lo que es la exponencia del eje social-cultural del autogobierno comunal a la suprema felicidad social. En nuestro tema es lo que es más que todo nos enfocamos fue en lo que es las misiones y grandes misiones, aprovechando la coyuntura de lo que es el reimpulso de las misiones también y el reimpulso de la misión cero pobreza. También en los ejes de erradicación de la pobreza y también en lo que es las bases de misiones que estamos ahí todos los que son las comunas priorizadas, ¿verdad? Con esto de erradicación pobreza cero, estamos aquí haciendo énfasis en esto. Revisar y reimpulsar el funcionamiento de las misiones en las comunas. Se hace necesario hacer una revisión porque aún no sabemos cuántos son los misioneros y misioneras que están siendo abortados y no tenemos una data. Es por ello que solicitamos la creación de un registro único de misiones, misioneras, misioneros, facilitadores, facilitadoras, coordinadoras, cuya información sea de acceso directo al público, que no secuestren información, que el pueblo sepa a quién se ha sido, que a quién ha sido beneficiado por estas misiones y que haya la coyuntura con todos los entes que estén al frente de estas misiones y el poder popular. Y esto está emanado en el Plan de la Patria, en el Objetivo Histórico 2, pero lo tenemos en énfasis específico, pues, en el objetivo estratégico 2.2.2 que dice que se hace necesario el reimpulso y la el registro único de estas misiones para que el pueblo sepa dónde están los beneficiarios, los misioneros y misioneras. Que esta creación sea la creación del Congreso de Coordinación del Sistema de Misiones Sociales a Escala. Una creación de un consejo de funcionamiento de misiones que sea a escala a nivel nacional, regional y comunal. Que nosotros, así como el comandante Maduro hace su gobierno de gabinete presidencial, nosotros también nos podamos reunir todos y hacer lo que es el consejo de misiones y ver cuáles han sido los avances, dónde hemos estado fallando y dónde debemos reimpulsar esas misiones. Acuérdense que estamos hablando de todas las misiones y grandes misiones, que no es nada más una sola misión, tenemos varias, ya vamos más de 39 misiones. Entonces, a todas estas nosotros tenemos que hacer un control y seguimiento, pero de la mano con el pueblo, con el poder popular, con las comunas, el autogobierno, que están en las comunas. Y también la activación del Consejo de Contraloría de las comunas, de la mano del cuerpo de representantes de la misión, eficiencia o nada. Esto es decir, con una misión que tiene el comandante Maduro, presidencial, que tenemos que nosotros hacer esa articulación con ese cuerpo. La transferencia de competencia, de infraestructura, de misiones como salud, Mercal, Pedevar y alimentación, que han estado paralizadas, nosotros solicitamos ahí, para que el mantenimiento de estos espacios, la garantía de la calidad de estos servicios estén en manos del pueblo, que nosotros, el poder popular,
le transfiera esas instancias o esas instalaciones para hacerle el mantenimiento y así garantizar un servicio pleno que se merece el pueblo. Crear un fondo mixto entre comunas y el Estado para el mantenimiento de los mismos o de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Estado pone 50 y las comunas ponen 50, ¿verdad? Nos compartimos. Puede ser que el Estado ponga la parte monetaria y nosotros ponemos la materia, el personal humano, ¿verdad? Que tenemos bastante conocimiento en nuestras comunidades en lo que es la parte, la maquinaria humana. Tenemos bastantes personas calificadas, maestros de obras, albañiles, obreros, ingenieros. Bueno, ahí tenemos, ahí lo podemos hacer. Bueno, el gobierno pone recursos, nosotros ponemos la mano obrera. La otra es fortalecer las misiones y reabriendo aquellas misiones que fueron sacadas de su funcionamiento, como es la misión agroalimentación, como es la misión, la carrera de jurídico, la carrera de agroalimentación y la carrera de ciencias políticas. También necesitamos, hoy que estamos cumpliendo 11 años, ¿verdad? La UBB, bueno, hacer énfasis de esa carrera, reimpulsarla de nuevo. Fortalecer aquí consulta nacional para la transformación socialista de CONATEL y para garantizar el cumplimiento de la ley de responsabilidad social de radio y televisión. Queremos aprobado, ve. Nuevo modelo comunicacional. Ahí está la ministra. Del Cieloína Rodríguez Gómez, más nada, vamos a reunirse de una vez, articula con el equipo de trabajo que hizo esta propuesta y vamos a hacer también allí una movida dura de la ley de responsabilidad social para el nuevo modelo comunicacional que necesita Venezuela, para los nuevos valores de la solidaridad, del respeto mutuo, de la paz, de la amistad verdadera, del trabajo compartido, ¿verdad? Para anteponérselo a los antivalores de la mezquindad, del odio, de la intriga, de la maldad, del individualismo. Es una batalla de valores para el futuro contra los antivalores. Y los medios de comunicación son los reproductores de uno o del otro. Aprobado, muy buena idea, excelente. Que esto garantice lo que es la vida, ¿verdad? Y que garantice también los derechos humanos, porque ellos son los que portadores de violencia en los hogares. Y también lo que es la parte del género, de la igualdad de género, también ellos son los que también fomentan esa desigualdad. Y lo otro es desarrollar políticas de conservación ambiental vinculadas a las comunas, con los comités ambientales de las misiones ALBO y otros movimientos ecosocialistas, tomando en cuenta el método BRAE. Nosotros aquí en lo que es la parte de la conservación, acuérdense el quinto objetivo de la patria, ¿verdad? Que es preservar la vida en el planeta y garantizar la especie humana. Nosotros, si no es nada más en lo ambiental, también es en lo social. Si nosotros no generamos políticas que estemos en sana paz, que estemos en sana convivencia con el ambiente, hacer uso debido de lo que son los recursos como el agua, también los desechos sólidos. Aquí también queremos hacer énfasis, camarada, en lo que es la creación de una empresa de propiedad social de reciclaje que procese los desechos sólidos, activando las compañías de conciencia, una campaña de conciencia sobre el uso del agua, recursos energéticos y los bienes comunes, consumo eficiente. Necesitamos nosotros a esta campaña agregarle lo que es una campaña de concientización del uso y del reciclaje de los desechos. Camarada, nosotros podemos mejorar nuestro planeta, nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida partiendo del poder popular y de nuestras comunas desde las bases. Muchas gracias. Gracias a Mayuni Bandres. ¿De dónde eres tú, Mayuni? Del estado de Monagas, comuna Rosillo. Un saludo a Monagas y a todo el oriente del país, a los comuneros, y vamos a hacer un pase ahora combinando propuestas por mesa, decisiones, agenda de decisiones. Compañero ministro, tiene que pasar en limpio la agenda ya de decisiones, una por una, responsabilidades, tiempo de cumplimiento, para cuando nos volvamos a ver, balancear, ¿verdad?
qué cumplimos, qué nos falta y para dónde vamos. ¿Verdad? Un método de balance, evaluación, planificación permanente. Bastante saben ustedes de eso. Ahora nos vamos al estado Amazonas. Allá está el vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza. Vamos a darle un aplauso. Con Nicia Maldonado, líder india venezolana. Allá está también la ministra Aloa Núñez, nuestra joven y compañera ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas. Está el general Manuel Quevedo, general de la patria, presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy estuvimos gobierno de calle Lara, Amazonas y el Guárico, centro occidente del país, los llanos, el corazón de los llanos y el sur de Venezuela. Gobierno de calle en tres estados simultáneos y nos distribuimos, pues, ministros aquí, vicepresidente, y después yo me vine para acá al estado Lara. Y allá ha estado todo el día nuestro vicepresidente Jorge Arriaza Montserrat. Allá ha estado y estaba esperando, y me dijeron, bueno, ellos están en una planta procesadora de pescado variado del gran río Orinoco. Sabroso, ¿verdad? Pescado fresco, pescado frito del río Orinoco. Y me estaban pidiendo para mostrar esta gran pescadería. Ahí lo ven ustedes vestido de blanco, blanquito. Porque vamos a inaugurar un compromiso que yo asumí en el gobierno de calle. Y hoy le estamos entregando al pueblo de Amazonas esta tremenda planta procesadora de pescado variado para que siga el desarrollo del área alimentaria vinculado a la pesca en el río Orinoco. Adelante, compañero, vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. Gracias, presidente. Aquí estamos a las 9:33. Bueno, su equipo de gobierno en gobierno de eficiencia en la calle con el pueblo. Exactamente la antítesis de lo que hacía la Cuarta República. Aquí está la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras de esta extraordinaria planta de procesamiento de pescado. Bueno, hemos dado un recorrido, presidente. Bueno, hemos estado en el estado desde esta mañana con la compañera Nicia, con la compañera Loa. Estuvimos entregando viviendas al pueblo Jibi, hermosas viviendas diseñadas por ellos y sus chozas hechas con techos de palma, con láminas de zinc, bueno, pasan a la historia, al mal recuerdo. Estuvimos luego también viendo lo que antes era el vertedero de basura, que ahora es un relleno sanitario extraordinario. Incluso hay 4.500 plantas sembradas de la misión Árbol. Una de ellas, una plantita que sembramos el 2 de diciembre, fue, ¿verdad, Nicia? Ya, bueno, ya está más alta que usted, presidente, esa planta. Estuvimos también luego haciendo un sobrevuelo, fuimos al municipio de Autana y vimos las gabarras o tanqueros que llevan combustible al interior del estado Amazonas, llegan hasta Maroa, hasta el Alto Orinoco, llevando combustible, bueno, para la educación, para la salud, para el transporte, para la vida, hasta esos territorios donde hemos mejorado ya, bueno, estamos ya de 300.000 litros que llevábamos al mes en 690.000 litros. Y ahora estamos en la ofensiva, una de las líneas de gobierno de calle, la ofensiva de producción, de abastecimiento y de precios con el pescado, la potencialidad de este estado. Aquí en Amazonas la solución es la producción, nos lo han dicho todos los pueblos indígenas. La compañera Nicia es yecuana. Aquí hay un compañero que es una combinación entre Jibi y Piaroa. Aquí hay compañeros del pueblo Jibi, los Cuivas, que andan por el Apure, por Colombia, por Amazonas. Y aquí estamos. Tecnología española. Esta planta se reactivó completamente a partir del gobierno de eficiencia de calle del año pasado. Aquí está el compañero Luis Fonseca. Aquí está la compañera Luz Marina, que es del Consejo de Pescadores y Pescadoras. Además, le mandamos un saludo, ¿verdad, Luz Marina?, a los comuneros y las comuneras que están allá organizándose para cogobernar con las instituciones revolucionarias, para llevar adelante la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas en todos los ámbitos transversales que las comunas, bueno, fundamentalmente están presentes en toda la revolución bolivariana. Yo quisiera, Luis, que tú nos explicaras brevemente, esta es la parte de faena limpia, estuvimos en la parte, lo que llaman faena sucia, ¿no?, donde le quitan las vísceras.
y luego yo te doy la palabra para que puedas explicar brevemente lo que tenemos aquí. Este grande que está aquí, la payara, ¿verdad? Este me decía Luz Marina que es el más sabroso, el boca chico, el pequeñito. Pero sin embargo, Nicia decía que el bocón, que es este que está aquí, es el más sabroso. Hay una competencia, una sana competencia, bueno, por el pescado más sabroso de nuestro padre río, de nuestro río Orinoco. Luis. Buenas noches, camarada presidente. Bueno, desde aquí un saludo revolucionario de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la planta procesadora Gran Río Orinoco. En la ofensiva de producción, todos los trabajadores, pescadores y piscicultores del estado de Amazonas comprometidos cada día más con la producción, enmarcados en el plan de la patria y con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Este pescado que vemos aquí es la payara, un pescado de gran tamaño y que en el pueblo amazonense se consume asado de forma entera. También el bocón, el bocachico y las diferentes especies que se procesan. Ahorita estamos en el área de faena limpia, donde ya se da el toque final, el relajado, el troceado, se embolsa, se etiqueta y sale ya para ser distribuido y comercializado. Veníamos del área de faena sucia, que es donde se viscera, se escama y se hace toda la recepción del pescado. Correcto, Luis. Si quieres vamos a pasar por acá. Nicia Loa. Con el permiso de los compañeros trabajadores, el viceministro Armando Franchi del Ministerio de Agricultura y Tierras también está aquí. Aquí hay una cava donde ya pasan del relajado, pasan a esta cava, ¿no? Luego hay otra adentro donde está menos 35 grados centígrados. Uno ni siquiera puede llegar hasta allá porque hay compañeros, bueno, con toda la seguridad para la temperatura, poco tiempo de exposición, bueno, y por supuesto con todos los suministros de seguridad industrial. Es acá donde le está colocando ese pescado que ya ha sido desviscerado, que ha sido además ya relajado. Bueno, entra allí, menos 35 grados centígrados. Pero aquí yo quisiera, Nicia, acompáñame, para que veamos el producto final. El producto final, aquí está la compañera ya ha sido empaquetado, le ponen su precio justo, un precio que, bueno, es absolutamente, ¿dónde está Luis para que nos explique, o Armando, en cuanto al precio de esta fábrica que es de producción social indirecta, es del Estado, pero también es del Consejo de Pescadores? Yo quisiera, Luz Marina, no quiero, por favor, Luz Mila, perdón, retírate aquí, para que tú le des un mensaje, pues, como pescadora, como productora, a esos comuneros y al país, con esta fábrica donde ustedes han recibido además ya financiamiento de la Gran Misión Agrovenezuela y están arrimando toda su producción aquí. Sí, por ahora no, porque estamos en veda, pero el pescado que está saliendo ahorita que están arrimando viene del Eje Sur. Del municipio de Autana, la mayoría, correcto. Sí. Un mensaje para los comuneros. Bueno, un saludo revolucionario de todos los pescadores, al presidente Maduro. Estamos muy agradecidos por tomarnos en cuenta a todos los pescadores que jamás y nunca no habían tomado en cuenta. Y gracias a la procesadora Concebar que tenemos el apoyo de arrimar el pescado. Así es, bueno, mire, ¿dónde está Armando? Armando Franchi, el viceministro. Por aquí, vamos, permíteme aquí, compañera. Ajá, aquí lo tenemos. Este es un morocoto de aquí. Todos son de nuestro río Orinoco, aunque también estamos con la piscicultura, las lagunas que está organizándose el pueblo para la cachama. Los precios, Armando, aquí, ¿en qué se diferencian, bueno, de los del sector capitalista? Buenas noches, presidente. Nosotros estamos viendo acá una especie autóctona de nuestro río. Tenemos un precio de 125 bolívares. Eso es un precio que está por debajo en más de un 45% con respecto a la parte especulativa. Hoy día toda esta producción, todos estos peces han sido arrimados por nuestros consejos, por nuestro consejo de trabajadores de pescadores, ¿verdad? Nosotros ya estamos iniciando lo que se llama acá la zafra, la ribazón. Con la apertura de esta planta, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de 50 toneladas, con una capacidad de 5 toneladas diarias de procesamiento. Esto va a ser garantía de un precio justo a nuestro consumidor amazonense.
Esto es producto de las políticas agrícolas de producción dirigidas al bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, Armando. Bueno, la soberanía alimentaria. Estuvimos en el Zulia el pasado día martes con el presidente, perdón, con el gobernador del estado Zulia, el gobernador del estado portugués, el gobernador del estado Táchira y con todas las federaciones del agro de este país, con todas las asociaciones privadas y con los frentes campesinos en la Comisión Agroalimentaria. Y allí vimos cómo hemos venido progresando, no solo en el 2012 y en el 2013 en varios rubros, sino también en este 2014. Estamos haciendo una gran inversión, allí hablábamos de más casi 52 mil millones de bolívares en financiamiento en los primeros 6 meses a través de la cartera agrícola, del Fondo Zamora, de la Gran Misión Agro Venezuela, de la banca social a los productores y productoras de toda Venezuela. Y es aquí una realidad. Nicia Maldonado, por favor. Las potencialidades de este estado, Estado Amazonas, hemos estado en gobierno de calle todo el día contigo, te agradecemos mucho, Nicia, el estar acá. También vimos que nuestro partido estaba en asamblea de su UVC, que también son poder popular. Pero yo quisiera una reflexión tuya sobre la capacidad, la potencialidad del Estado Amazonas para a partir del trabajo y de la producción satisfacer sus necesidades. Un abrazo, hermano presidente. Cuán efectivo, cuán excelente ha sido el gobierno de calle. Es hermoso ver cómo todos los ministros, cómo nuestro vicepresidente están desplegados por todo el país. Imagínense que en el estado Amazonas no habíamos visto tanto despliegue en nuestro gobierno nacional, que el vicepresidente haya venido acá casi 5 veces en poco menos de un año, y eso significa que verdaderamente el gobierno revolucionario sigue avanzando. Hemos tenido unos momentos difíciles, cierto, pero gracias a Dios, este método del gobierno de calle ha llenado el vacío después de la partida física de nuestro comandante supremo, que ha sido efectivo, querido presidente, y eso es muy bonito ver, que usted llegando de Brasil ya de una vez incorporado. Querido pueblo venezolano, eso es lo que nos permite avanzar y seguir con el legado de nuestro comandante supremo. No van a poder con nosotros. Pero, señor presidente, querido presidente, quiero decirles pues que todo esto que hoy estamos viendo aquí, la potencialidad del pescado que tenemos en el Amazonas, va a permitir que lo despleguemos por toda la región, no solamente para el estado Amazonas, sino para el estado Apures también, porque las potencialidades de concentración que tenemos en esta planta es de 5.000 kilos diarios, lo que significa que va a alimentar no solamente la capital del estado Amazonas, sino al interior del estado y parte del estado Apures y del estado Bolívar. Imagínense la gran potencialidad que tenemos aquí, no solamente los peces del río, ¿no? Para esperar la veda, imagínense que lo que significaría eso. Hoy, gracias a Dios, nos está aprobando la ofensiva económica con nuestro vicepresidente plenipotenciario, ¿no? El Iván Gil, una cantidad de recursos de 42 millones de bolívares para empezar la producción de las cachamas desde las lagunas, las piscicultura, para poder arrimar aquí también. Y eso es muy importante, presidente, y eso es efectivamente lo que el pueblo necesita. En este estado tan abandonado, que usted lo declaró en emergencia, poco a poco ha venido saliendo con tantas cosas que este año le ha llegado a nuestro estado. Así que nuestro agradecimiento eterno, y vamos a seguir adelante trabajando todos los días para que todas estas cosas que hoy estamos viendo siga adelante. Sí, presidente, bueno, aquí el estado Amazonas en revolución con el gobierno de calle. Algunos sectores están nerviosos, hay sectores de la derecha que gobiernan, que están nerviosos, hasta con esta fábrica, esta planta procesadora. Bueno, están temblando, pero es el trabajo de la revolución bolivariana aprovechar la potencialidad, producir para satisfacer las necesidades del pueblo. Y esta es una extraordinaria planta procesadora de pescado reactivada e inaugurada hoy en gobierno de eficiencia en la calle. Adelante, compatriota presidente. Bueno, muchas gracias, compañero Jorge Arreaza. Nicia Maldonado, batalladora, guerrera de los pueblos indios del Amazonas y todo el gobierno desplegado. Felicito a los trabajadores y trabajadoras de la planta procesadora de pescado variado Gran Río Orinoco, y un aplauso desde aquí, desde el estado Lara. Trabajo y más trabajo para seguir teniendo patria. Los felicito, compañeros. Aquí me llega un libro que me regaló una compatriota de una comuna, un libro
se llama la Toparquía Comunera, tomando el concepto de Simón Rodríguez, el concepto chavista de la Red de Comuneros. Me lo voy a leer ahora completico, ¿ves? Gracias. Y continuemos. Hemos tenido una buena jornada, se están cumpliendo 2 horas, un poco más de 2 horas de esta jornada, donde hemos combinado el gobierno de eficiencia en la calle, Lara, Guárico y Amazonas. Pero además hemos vivido un momento extraordinario, de verdad. Debe continuar el trabajo, la elaboración, el diálogo permanente, el debate de ideas y además las propuestas para la acción. Yo les quiero dejar a ustedes tareas específicas. Yo asumo plenamente las decisiones que hemos tomado en la agenda de trabajo que hemos tenido el día de hoy. En primer lugar, la primera decisión, la más importante de todas, queda instalado hoy 18 de julio del año 2014, el Consejo Presidencial de Gobierno de las Comunas. Y convoco a todas las comunas y consejos comunales a incorporarse, ¿no? En segundo lugar, vamos a incorporar este Consejo Presidencial de las Comunas como una de las instancias de consulta obligatoria y como participante del Consejo de Estado establecido en la Constitución. Un Consejo de Estado con las comunas adentro, trabajando, opinando. Igualmente, vamos a crear, como lo propusieron ustedes, en el Consejo Presidencial, una Comisión Nacional de Planificación Comunal que incorporamos como parte orgánica a la Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Bolivariano. Y yo, para no alargar más esta jornada buena del viernes en la noche, y darle chance a ustedes para que tomen sus vehículos poco a poco, regresen a sus casas, pueden hoy viernes en la noche refrescarse un poquito, cuando digo refrescarse, echarse un baño, pues, tomarse una malta, ¿verdad? Una malta fría hasta ahora. ¿Ah? ¡Uy! Dice aquel. Un jugo de limón, fría, ¿verdad? Con hielo. Bueno, antes de... yo quiero dejarles 4 tareas nacionales. Fíjense ustedes, imaginémonos lo siguiente, el Consejo Presidencial funcionando. Y hay una agenda que se cruza y crea una matriz común de trabajo. La agenda que proponen ustedes y viene del debate, de los talleres, del trabajo. Aquí hay parte lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Que es la agenda que viene de abajo hacia arriba. No me gustan mucho esos conceptos ya, aunque lo hemos utilizado durante décadas, pero se entienden, ¿verdad? Porque ustedes no están abajo ni yo estoy arriba, al final estamos al mismo nivel. Pero para que se entienda, pues, por razones pedagógicas, hay que buscar otra forma de conceptualizarlo. Que viene de la base, ¿verdad?, hasta el gobierno nacional. Pero hay una agenda prioritaria de gobierno, una agenda de patria priorizada, ¿verdad?, que yo quiero lanzárselas a ustedes para recibir de manera permanente en el Consejo Presidencial de Gobierno propuestas de avance. Y voy, ustedes ya la conocen, yo solamente la puntualizo. En gobierno de calle hemos definido 5 prioridades, ¿verdad? Una de ellas, la consolidación de las comunas, de los consejos comunales y del movimiento popular. Primer punto de la agenda que yo les lanzo para que trabajen, temas nacionales, con visión de poder. Segundo punto de esta agenda nacional que estamos trabajando en gobierno de calle, y yo quiero pedirle a ustedes propuestas de gobierno, propuestas de política de Estado, tiene que ver con el desarrollo en sí mismo de la metodología del gobierno del calle para
diagnosticar, encontrar los problemas y solucionarlos. Segundo punto de la agenda. Tercer punto de la agenda, la revolución económica, la derrota de la guerra económica y el impulso de una economía productiva nacional y el papel de las comunas, pues, para el desarrollo de la economía comunal productiva. Cuarto punto, el reimpulso de las misiones y grandes misiones. Pero de manera particular, tres de ellas, todas tienen validez, pero yo quiero poner tres ahora para trabajar por punto, propuesta, resultado, ¿verdad? No dispersarnos, concentrar esfuerzos. Tres grandes misiones. Una, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que en esencia es una gran misión comunal. En segundo lugar, la recién creada gran misión Hogares de la Patria, que coordina la compañera ministra Andreína Tarazón, que está aquí presente. Y en tercer lugar, la gran misión Saber y Trabajo, que también tiene que ser una gran misión eminentemente comunal. Cuarto punto, misiones y grandes misiones. Y en el cuarto punto yo coloco en la mesa tres grandes misiones claves. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Hogares de la Patria y Saber y Trabajo. Tres misiones fundamentales para el tejido social del nuevo socialismo, diría nuestro comandante, del socialismo en lo social, en lo territorial. Y el quinto punto que yo les lanzo, ustedes lo agarran y lo van desmenuzando, macerando, elaborando, es el punto de la paz, el movimiento por la paz y la vida y el plan de los cuadrantes de patria segura. Paz, la construcción de la paz territorial, de la paz social, el proceso de pacificación, un tema vital. Si combinamos los cinco, bueno, estamos englobando buena parte del plan de la patria. Comunas, misiones, revolución económica, patria segura y movimiento por la paz y la vida, y gobierno de calle. Cinco líneas, las repito. Consolidación de las comunas, gobierno de calle, revolución económica, relanzamiento y consolidación de misiones y grandes misiones, y la quinta, los cuadrantes de paz, el movimiento por la paz y la vida, la lucha contra la criminalidad, la violencia, la muerte. Cinco líneas, se las dejo pues, y pido ayuda de ustedes, apoyo. Yo soy un instrumento del pueblo, como presidente de la República, yo soy un instrumento para construir la paz, la prosperidad y el socialismo bolivariano. ¡Que viva la democracia comunal! ¡Que viva la patria democrática! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Buenas noches a todos. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.